¿Cómo andás, che? ¿Cómo estamos, Juan? Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan, nosotros empezamos haciéndote un poco un recordatorio de este objeto ovalado que te ha hecho conocido acá en Tucumán, que debe ser mucho tiempo que no la tenías en las manos, ¿no? Mucho tiempo ya, ya mucho tiempo, muchos años ya. Ya me retiraron en el año 89, de hecho, en noviembre de 89 fue el último partido, así que sí, se vuelve difícil practicarlo de esa forma. ¿Se extrae un poco la vida de rugbyer, más allá de toda tu otra vida, que después vamos a tocar un poquito ese tema, pero se extraña el hecho del juego, el compañerismo, el compartir con los amigos? Mirá, lo que pasa es que ha sido un deporte que he vivido muy intensamente. Lo que más me costó a mí en un momento determinado ha sido salirme de mi equipo de club. Eso es lo que más cuesta, porque es donde están tus amigos, donde están tus compañeros, con los que vos te has criado, tal, que la famosa clase 66 de lawn tennis, que era una camada extraordinaria, con muchos campeonatos infantiles, después campeonatos juveniles. Nos entrenaba Chari Fornaciari, hasta el día de la fecha digo que es mi gran profesor, mi gran maestro, nos puso conceptos muy claros de lo que era el rugby y nos ha enseñado a amar este deporte. Entonces creo que el golpe más duro ha sido salirme de mi equipo de lawn tennis para empezar a integrar los diferentes seleccionados, en el Tucumano, después en la selección provincial argentina, después en los Pumas. Entonces ya empezás como a perder ese día con día con tus compañeros. Quería repasar un poco porque ha habido, bueno, obviamente vos integrante de esa camada de donde nace, digamos, los años dorados del rugby tucumano, donde empezamos a ver campeonatos, empieza a crecer esa mística naranja como se la llama. Vos integrás ese equipo del 85 siendo campeón contra Buenos Aires, de visitante se podría decir. San Martín, en la cancha de San Martín, de hecho en Buenos Aires. Está bueno, la gente lo toma de esa forma y yo digo que el año 85 nosotros hemos sido los privilegiados que hemos venido a disfrutar, hemos venido a cosechar todo un trabajo previo de muchísimos años, que empieza con gente como el Pescado Richie, con el Gallo Cabrera, entonces es todo, viene toda una camada de gente que han estado trabajando llegar a esa cancha ya con la confianza, que ya lo único que hicimos fue ese conjunto de 15 que venía respaldado por toda una provincia, por todo un equipo. Hay hazaña vivida por este seleccionado, que la verdad que habían participado de test match, porque eran partidos del seleccionado, pero contra selecciones de muchísima fuerza a nivel mundial, como Francia. Yo no sé si, esto la verdad que no lo sé, no lo tengo chequeado, no sé si vos jugás ese partido en el 88, el empate en la cancha Atlético. Sí, lo juego. De hecho, el try de Garretón es una escapada que se levanta Garretón, es extraordinaria la jugada esa, y hacemos una doble tijera con él y él entra al ingol, o sea, participó en asistidor de Garretón. Se abre el juego para el lado ciego y es una cruza, doble cruce, y va Garretón y llega al try. En Francia venía a ser de ser subcampeón del mundo, perdiendo una final contra Nueva Zelanda de local en el primer mundial. Pagaron ustedes un par de meses después y sacan un empate. Eso es algo que creo que es increíble de marcar, con lo que se conoce las limitaciones que puede tener un equipo provincial contra una potencia, ¿no? Por supuesto, no hay más que a ellos formó completos. Entonces, sí, ha sido un buen partido, la verdad. O sea, me quedé yo con la camiseta, cambiamos camiseta. La verdad que los franceses se han portado, bueno, a la altura de ellos, ¿no? Han sido, después del partido, vos te das cuenta cuando el oponente te viene y te saluda con el gusto de decir, hijo, qué buena paliza nos fue acá. Con mucho respeto, con el respeto ese que solamente se tienen los hombres que han pisado una cancha de rugby. Los Pumas, ¿se puede decir que era otra cuenta pendiente, de otro sueño que tenías, o consecuencia de esta trayectoria que venías haciendo como jugador? Yo creo que es como consecuencia de yo trabajaba para ser el mejor en mi puesto. Cada uno de nosotros trabajamos para ser mejor en el puesto. No quiere decir que se logre, no quiere decir que verdaderamente te conviertas en el mejor en tu puesto, pero trabajas para eso. Entonces sí se va dando como una consecuencia de, porque uno no trabaja para ser Puma, vos no vas y no estás haciendo como capilla, no estás haciendo, che, me gustaría jugar los Pumas, ¿por qué no me da una mano con esto? Yo creo que es una consecuencia al trabajo que vos desarrollás durante el tiempo que dura tu carrera de rugby. Entonces se da con la forma de entrenarte, con la forma de comportarte dentro del campo de juego, con tu rendimiento también, con que seas parejo, con que estés bien de la cabeza, con que decidido y determinado logré ese objetivo. Y bueno, y viene la parte del talento que también viene. No me equivoco, en un partido vos creo que saltás de agarrar una pelota y te chocás con alguien, te salís en camilla de la cancha, ¿puede ser? Bueno, eso es un partido contra Tucumán Rugby, 40 segundos del primer tiempo, patean al fondo, me vengo del fondo, voy con Pejo Blewedel, hacemos también una tijera, tijereamos ahí, yo me voy bajo los palos y viene Ricardo Sauce,
y me pateó la cabeza. Entonces he tenido conmoción cerebral, esto con luxación de vértebra y fisura de cervical. En ese momento decían, no, ¿para qué jugar rugby? O incluso en ese momento estaba orgulloso del deporte. No, lo quería matar, ¿sabes? Estaba orgulloso del deporte. Lo quería matar. Haciendo todo este repaso que veníamos, ¿no? Batallas campales con el seleccionado tucumano, partido glorioso con los Pumas, con Tulón Tenis. ¿Te quedó algo pendiente? Pensando en que vos te retirás muy joven del rugby, no es que, como muchas veces pasa, que el deporte deja al jugador, sino que vos dejás al rugby por decisión y quizás con la posibilidad de jugar un mundial, porque los entrenadores de ese momento, el 99, eran tucumanos, tenían mucho muy en cuenta a los jugadores de acá. ¿Te queda algo? ¿Te ha quedado algo por alguna espina clavada por eso? No. Fíjate que también hay que tener... Amo profundamente el rugby, pero llega un momento ya... tengo la fortuna de llegar pendejo a los Pumas y viene el interrogante de a qué más sigue, ¿no? En ese momento el rugby era totalmente amateur. No sé si habría sido un deporte profesional, pues quizás ni siquiera me habría planteado retirarme del rugby, porque es tu profesión en ese momento. Vas haciendo como cositas alternas, pero es tu profesión. En ese momento completamente amateur y me empezaba a picar ya el hecho de decir, bueno, yo estaba estudiando administración de empresas, que no me gustaba en realidad. Ya tenía que empezar a buscar mi destino. Definitivamente empecé a buscar mi destino. Me llama mucho la atención el tema de la actuación. Entonces digo, si sigo en esto, no puede ser cura y querer una novia. ¿Entendés? No está bien visto, no es que no se pueda. Sí, seguramente. No está bien visto eso. Entonces, empezando a ser modelo, te habrán dicho, no, ¿para qué jugar rugby? Te van a golpear la cara. Pero en ese momento llegó un momento crucial de mi vida donde tenía que tomar realmente un camino. Ya no era una pendejo, estaba con 23 para cumplir 24 años, entonces sí tenía que tomar una decisión. Entonces decidí despedirme, me despedí estando en Santiago del Estero, un partido fue contra Córdoba, si mal no recuerdo, y ese día me retiré, ese día dije, hasta acá llegué. El rugby es una escuela de vida, definitivamente. Bueno, Juan, esto, la verdad que ha sido un gusto poderte tener acá con nosotros, que nos conté esto, porque la verdad que vos lo sabés, es difícil por ahí llegar a realizar una nota, porque tu vida está en otra parte, no es tan accesible la cuestión, pero ha sido un gusto tenerte. Pero faltan dos cositas más que quiero hacer. Una, por ahí he leído de que sos aficionado o fanático de las motos. Sí. Viajo mucho en la motocicleta. De hecho, he venido un par de veces a la Argentina en la motocicleta, cruzó los Andes, con la que es ahora mi mujer, hemos cruzado los Andes juntos. Están locos los dos, cruzando los Andes. En motocicleta, así que sí, llevo muy encarnada la motocicleta. Ahí tengo, me traje una de las motocicletas de México, la otra se quedó allá, la otra está allá, pero sí, me gusta mucho la motocicleta. Bueno, muchísimas gracias, te queremos hacer un pequeño regalito de la gente de Canterbury. Son un par de medias que tienen los colores de tu club. El mejor regalo. Es una cosa sencilla. Muchas gracias. Bueno, Juan, la verdad que, como te decía recién, ha sido un gusto, espero que la hayas pasado bien un ratito con nosotros. Le pasó muy bien. Y a ver si todavía le ponemos un poco de presión a tu mujer que está por allá, próximo hijo, que sea varón. Sí, a ver, claro. Si lo hacemos. Ahí vamos a estar, seguimos trabajando, no se preocupen. Me estoy pasando bien todavía. Gracias a vos.